Thank you.
cabeza, los rockeros y atrás, bienvenido, tú como Lady Gaga pegando pues gritos. No, pero es que es muy guay. No, tranquilízate, que acabamos ya, de empezar, ya tendrás tiempo. Vale. Buenas noches. Y como dice la canción, bienvenido. Bienvenido. Y buenas noches, Celia, a ti también. Oye, voy a estar muy bien acompañado por ti. Sí. Una gran actriz y una magnífica compañera. Mira, parida, ¿has visto? Sí. Ah, por cierto, que esta noche de noche de San Juan, felicidades por adelantado. Ay, muchas gracias, de verdad. Juanma. Claro. Gracias. Y felicidades para Juana. Y ahí faltan músicas también, ¿eh? Que soy tóxico. Sí. Así que tenéis que meter por lo menos. Mejor que te lo diga. ¿No? Sí, claro. No, pero que así la cosa. Bueno, pues hoy estamos de aniversario. Cumplimos 40 años y no podíamos perdernos esta gran fiesta del cine que tenemos por delante. 40 añitos, Celia. Ay, Dios mío. Muy fuerte. No estaba todavía ni en pensamiento, creo yo. No, pues todavía no había ni. Vamos, nada. No había ni nacido hace 40 años. Pero bueno, vamos a lo importante. Porque ahora tenemos que decir unas reglas básicas que tenéis que cumplir, que las sabéis todos, pero hay que recordarlas, ¿vale? Punto número uno, no se pueden hacer fotos. Pero vamos, porque es que los flashes son muy molestos, ¿vale? Pero no os preocupéis porque está todo esto lleno de fotógrafos y luego vais a tener las fotos de todo para descargarlas desde las redes del Fixan, ¿vale? Y selfies, que también es foto, pero claro, para ti, ¿sabes? Claro. No vale ni para allá ni para acá. Eso. Luego, segundo punto, tenemos que tener los móviles apagados, porque tú imagínate que está ahí uno diciendo, pues mira, enhorabuena, felicidades, el premio, no sé qué, y de repente empieza a sonar el móvil, pues como que no. No, no mola nada. Es que la gente es más metida uno en la cosa, los móviles. ¿Qué es eso? Ay, Juanma, de verdad, tú. O sea. Espera, espera. Ya. Pero Juanma. Es que me hizo mucha gracia cuando se ponía el tío así, decía, come el tío. Y yo dije, hostia, qué bonito esto para mi móvil. Pues sí, la verdad que sí. Yo tenía baja. Ya. Pero digo, un cambio radical en mi vida. Como el favor. Oh, qué gracioso, de es que de verdad. Bueno, no, personal, pues eso es lo que no puede ocurrir, ¿sabes? Eso es lo que no puede ocurrir. Que nos comamos el donut con otro móvil. Y por último también la duración de los agradecimientos, porque exacto, sabemos que la gente tiene muchas ganas de subir aquí y decir, oye, gracias al director, al actor, a mi prima la de Cuenca, a todo el mundo, pero tenemos un tiempo que cumplir, así que agradecemos que sea cortito. Y además, bueno, ¿te acuerdas que este año los Oscars de hecho les dieron un premio al agradecimiento más corto? Sí. Sí, una. Así, una moto de agua. Una moto de agua. ¿Y le van a dar una moto de agua aquí? No, ah, pero tenemos un premio. Ay, me pones. Y va a ser, venga, voy a poner. Un patito de goma. ¿No te gusta? Mira, pato 2018. Habéis volcado con el presupuesto, Vaya. Pues a ver, por lo menos podía haber puesto un flamenco de eso de flotador, sí, de una obra de eso para. A mí me gusta el patito, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué hacemos con él? Pues que se lo va a llevar el discurso más corto. Perfecto, muy bien. A ver, ¿a quién se lo damos? Muy bien. Bueno, pues, vamos a enrollarnos un poquito porque ahora ya vienen los discursos y todo eso. Claro, claro. Con ustedes va a estar el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, el alcalde, don Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente alcalde de Cultura, doña Dolores Marchena Pérez, acompañado por don Esteban Gallego Pérez, fundador de este maravilloso festival. Y van a hacer un grupo, ¿no? Todos juntos. Y pues merecemos edades. Sí, sí, sí. No veo, bienvenidos toda la vez. Bueno, pues vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Festival y en una ciudad que para mí es mi segunda casa.
Gracias, alcalde, gracias también, teniente de alcalde y delegada de Cultura, por darme la oportunidad de estar aquí. Este es un festival con Solera, ya consolidado, 40 años, son muchos, y los que quedan por delante, sin lugar a dudas, una oportunidad para seguir creciendo en este festival y al mismo tiempo seguir dando buenas oportunidades de disfrute al público, un público que ha tenido una buena respuesta en esta edición y que sin lugar a dudas, pues, eso da pie a seguir trabajando con la misma ilusión, con el mismo cariño y con la misma dedicación que hasta el presente. Quería felicitar a los hombres y mujeres del cine, que son los protagonistas, actores y actrices, directoras y directores, equipos artísticos, equipos técnicos, guionistas, en definitiva, al conjunto de profesionales que estáis aquí y que habéis hecho posible este festival, esta edición número 40 en San Roque. Quiero también tener unas palabras para el galardonado especial, que es Miguel Reyán, un hombre del cine, un hombre con una trayectoria muy importante en la gran pantalla, que también ha sabido transitar por este camino de trabajo y experimentación, que son los cortos. Los cortos, sin lugar a dudas, son unos sueños en pequeñas dosis, unas narraciones pequeñas y visuales que nos hacen reír, disfrutar, reflexionar. Y vamos a tener oportunidad a lo largo de esta gala de ver el alto nivel artístico que ha tenido esta edición número 40. Yo me voy a acabar ya, pero quiero aprovechar la oportunidad porque esta semana en Andalucía hemos vivido un momento histórico. Hemos aprobado la ley del cine de Andalucía, una ley que es pionera en España, una ley que va a permitir dar un marco estable de financiación al cine, una ley que va a generar también un marco de colaboración permanente y sobre todo que es una ley que se ha hecho con el sector. Si me permiten, se ha hecho por el sector y para el sector. Y para nosotros, desde luego, es un gran orgullo que Andalucía lidere en España la apuesta por el cine, porque entendemos que es un sector estratégico que tiene que servir de plataforma, de lanzadera, para el modelo de desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Y ya sin más, voy por el paso. Gracias. Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a San Roque, en primer lugar. Gracias, consejero de Cultura, por estar aquí, por acompañarnos en esta edición especial, en esta cuadragésima edición de la Semana del Cortometraje, del Festival Internacional del Cortometraje de San Roque, como lo hemos denominado en los últimos años. Para nosotros es un placer estar aquí, y más en esta semana tan relevante, con esa aprobación de la Ley Andaluza del Cine, que espero que sea apreciada, valorada por todos los que han formado parte de su redacción, que muchos de ellos también están hoy aquí. Y con ello quiero sumar una segunda bienvenida a todos los amantes del cine, a todos los amantes de los cortos. Gracias por estar en San Roque, por hacernos disfrutar de vuestro trabajo, de todos los cortos que se han presentado. Hemos batido récord este año, han sido 1.499 cortos los trabajos presentados y creo que viene a avalar el que la creatividad pues cada vez es mayor, son más las ciudades que vienen sumándose a la idea de nuestro fundador, al que quiero también agradecer especialmente a Esteban Gallego por su idea, por su creatividad en el año 78, cuando estábamos en los albores de la democracia, de pensar entonces que San Roque, que luego más tarde fue conquistando otras actividades culturales que nos hacen merecedores de ser la capital cultural del campo de Gibraltar, y yo creo que mucho más, fue gracias al empuje, al trabajo de muchos empleados que, liderados por la entonces concejal de Cultura, Elvira Castilla del Pino, hicieron pues que San Roque sea pionero en la actividad cultural y que cada vez sean más los vecinos y vecinas que apoyan con su presencia todas las actividades. Gracias, Esteban, por esa idea y os pido un aplauso para él. Un aplauso que compartimos con alguien que está intentando de casi cometer un delito, porque vamos a intentar entre todos los grupos políticos el cuidar, el fomentar y el igualar, el que tengamos todos el derecho a la paternidad, a disfrutarlo, el derecho a la paternidad, que todavía son 15 días, que va avanzando hacia un mes, que quizás lo podamos igualar o no, pero será el reto. Y hoy quiero agradecer a quien hereda
el trabajo de la coordinación, de la dirección de este festival por parte de Esteban, que se jubiló hace unos años, ¿no? Tres, más o menos, cuatro, uy. Y hereda esa tarea, ese trabajo, alguien que ha sido recientemente padre, hace tan solo una semana, para él también un segundo aplauso, que es César Aldana. Felicidades. Tu permiso de paternidad, felicidades a tu mujer, a Dante, que me cuesta trabajo de conocer ese nombre, pero espero que lo tengamos ahí muy pronto y que podamos disfrutar de él, que podamos disfrutar todos y sobre todo tu familia. Y doy también la bienvenida a todos los que habéis participado, a las 49 proyecciones que se han emitido durante esta semana, y quiero animaros a que sigáis trabajando con el Ayuntamiento de San Roque, con la Delegación de Cultura, en seguir consiguiendo ese objetivo principal que tenemos de fomentar, de promover las actividades culturales y en este caso con la Semana del Cortometraje de promover también la creatividad. Soy muchos los participantes, decían de 1.499 cintas que vienen de todos los puntos del planeta, ahí desde países cada vez más distantes o más lejanos, pero que aún así conocen el Fixam de San Roque, participan. Hay muchas cintas también de Andalucía, consejero, por tanto la creatividad en Andalucía sigue en aumento y creo que entre todos vamos a seguir pues disfrutando de esta gala. Me quedo con el pato que creo que voy a durar un mes. Muchas gracias y nada, por las 40 ediciones más que seguro que serán dentro de 40 años. Muchas gracias. Pues buenas noches y bienvenidos, como ya me han dicho. En este caso, que sea breve, avanzo, que los que me conocen sabéis que la brevedad no es lo mío, el resumen no es lo mío. Mi amiga Regina Cuenca está aquí en las butacas del Teatro Juan Luis Galiardo y sabe que el pato ya no es para mí, así que disculpadme con antelación. Bienvenidos, como decía, a la 40 edición del Festival Internacional del Cortometraje en nuestra ciudad, en la ciudad de San Roque. Quiero agradecer especialmente al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, su compromiso, su apoyo que nos traslada desde el primer día que tomó contacto con el cargo y que sin duda en el día de hoy viene a refrendar ese impulso, ese revulsivo que supone esta 40 edición para el cortometraje, para el cine y para la ciudad de San Roque. Como decían anteriormente, 1.499 cortometrajes recibidos a nivel nacional e internacional en nuestra sede de cultura. Mi agradecimiento, por supuesto, y mi enhorabuena anticipada, porque os prometo que la calidad en esta edición ha sido muy exigente. El jurado lo ha tenido muy duro, una tarea muy ardua y, por supuesto, a todos ellos mi agradecimiento por participar en esta edición. Quiero también agradecer a los actores y actrices que nos acompañan en el día de hoy, también a la banda. Por supuesto, van a poner todos los ingredientes para que disfrutéis de una gala muy especial. Además, en una noche mágica, porque como sabéis, en breve comenzamos la noche de San Juan, así que espero que disfruten muchísimo. Pero no me puedo olvidar de mi equipo, de la Delegación de Cultura, del creador, del director del festival, lo que se llamaba anteriormente la Semana Internacional del Cortometraje, Esteban Gallego, y también de César Aldana. Todo el equipo del teatro, todo el equipo que está trasladado en la sede de la Delegación de Cultura en el Palacio de los Gobernadores, a todos y cada uno de ellos quiero trasladaros hoy públicamente mi agradecimiento. Es el séptimo año que soy responsable de la Delegación de Cultura y ha sido un honor. He aprendido muchísimo de todos vosotros. Nunca voy a tener espacio suficiente para agradeceros las horas, la implicación, vuestra devoción y vuestra lealtad. Mi agradecimiento públicamente a todos vosotros. Y por supuesto, dar la bienvenida al mundo de la cultura a Dante, que significa ese impulso del que hablaba al comenzar, para que San Roque siga siendo la capital cultural, como así trabajamos para hacerlo. Muchísimas gracias y os dejo con Esteban Gallego. Simplemente es que hay dos nombres aquí que no me quiero olvidar.
y por eso está con la chuletita. Ya las cabezas de manos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, como ha dicho el grupo, que por cierto, enhorabuena, son ahí estupendamente. Y felicitar a la organización, al director, a todo su equipo, toda la gente que he tenido el gusto de conocer en primera mano. Y bueno, felicitaciones en general y al público, el agradecimiento de estar aquí. Bien, yo como antiguo director ya he pasado a la reserva activa porque sigo colaborando con ellos cada vez que me lo piden. Para mí ha sido como, con el paso del tiempo te das cuenta que ha sido como un cuento, ¿no? Y todos los cuentos empiezan diciendo, eras una vez. Yo digo, eras una vez hace más de 40 años, porque esto empezó en el club parroquial. No sé si aquí hay gente que se acuerda de los clubes parroquiales, de los pueblos, donde era la única plataforma donde en aquellos años oscuros de España, que ya no queremos recordar, pues era la única plataforma donde los jóvenes nos podíamos reunir y tener cierta libertad para poder expresarnos, organizar obras de teatro, poner películas, crear una revista, etc. Y estos jóvenes, de los que me encontraba yo en aquella época, con pelo todavía, en fin, lo de siempre, ¿no? Pues creamos del club parroquial creamos un cineclub que se llamaba Cineclub Quimera. Y en una de las reuniones que tuvimos de la directiva, pues propuse que por qué no hacíamos un certamen de cine amateur, que se llevaba mucho en aquella época decir certamen de cine amateur o cine de aficionado. Y empezamos pues con admitiendo películas de formato doméstico que viene en aquella época de 8 y super 8 milímetros, y así empezamos en el año. En realidad, la primera edición se celebró en el 79, pero ya empezamos a trabajar en el 78. Empezamos pues, a nivel provincial, después a nivel de Andalucía, y ya en la tercera edición lo proyectamos hacia todo el estado. En la décima edición todo iba muy bien, pero en la décima edición la entidad patrocinadora nos dijo que ya no nos daba más dinero. Y entonces, pues, yo tuve que de alguna manera ponerme el reto de hablar con el municipio, con los concejales de aquella época, concretamente el alcalde ha dicho a una de las personas, Elvira Castilla del Pino, que era la delegada de Cultura en aquella época, y Francisco Gumbán, que era de Juventud, respectivamente. Y bueno, les puse la situación con toda claridad. Pues el ayuntamiento se hacía cargo del festival, o del certamen, que se llamaba en aquella época, o todo se iba a ver. Bueno, me quedé gratamente sorprendido porque aquella misma tarde, que creo que me recuerdo que era una tarde de otoño lluviosa, y Elvira, en la reunión que tuvimos en casa de Elvira, nos puso de merendar, entonces me acuerdo perfectamente. Y allí, pues salió el compromiso y hasta hoy, hace ya 40 años, pues fue la décima edición, ya se hace ya 30 años. Bien, no quiero, por eso sacar el papelito, no quiero terminar, ya el pato no me lo llevo. Entonces, este papelito que tengo aquí es porque... ¿A mí va a ser? ¿A ti no? Yo tenía la ilusión que me lo diera para hacerlo a mi nieta, pero bueno. ¿Estaba entre tú y la concejala de Cultura? Pero ya no. Para ninguno. Bueno, pues tú ya me estás comiendo tiempo, ¿eh? Bien, quiero terminar simplemente diciendo una serie de nombres que no me gustaría que se olvidara. Por lo menos yo quiero hacer justicia de aquellas personas que iniciamos el Cineclub Quimera, que alguno de ellos ha desaparecido desgraciadamente, y en el que estaban mi amigo, vamos a ver, ¿dónde está ahora Patricio? Al final,
Miguel Lara, las hermanas Ponferrada, Loli y Aurora, Escamilla, Manuel y Paco Periales, Duarte, Antonio y yo mismo. Luego, con el paso del tiempo, todas estas personas, por una razón u otra, fueron abandonando el cineclub, al que se unieron tres personas que fueron los que estuvieron hasta el final, hasta que desapareció el cineclub Quimera, que fueron Maite Álvarez, Manolo Hidalgo y Fran Ramírez. Mucho papel para tampoco el nombre, pero bueno. No quiero despedirme sin desearles a la nueva organización del festival y al ayuntamiento que, por favor, que siga con este maravilloso programa y que dure otros 40 años, por lo menos. Entonces, muchas gracias. En la sección Corto Joven. ¿Qué estabas haciendo tú a los 12 años? ¿Yo? Teatro en mi casa, cosas así. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué había? No, lo de cualquier chaval a los 12 años. O en mi cuarto, allí, en mi cuarto. Y más o menos me duró hasta los 20. Pero ya da igual lo que yo hacía a los 12 años. ¿A quién le importa lo que yo hacía a los 12 años? Ay, Dios mío. Bueno, pues, perdona que te haya tratado así. Nada, no pasa nada. Otra de las disciplinas pilares en el cine es la música. La música es la mitad de una película. Sí. La encargada de reforzar una emoción o un sentimiento. Por ejemplo, venga.
eso es lo que se echa ahora en la ensalada Martina, de Chile. No, Martina es la quinoa. No, quinoa con aguacate. Señoras y señores, con todos ustedes, Carmen Lorenzo. Bueno, pues no me voy a enrollar. No me voy a llevar patito porque yo no soy la premiada, pero no me voy a enrollar. El tercer premio del corto joven se lo va a llevar Tiempos Oscuros, del Instituto José Cabal. Por supuesto, a Mila,
profesora de la Escuela de Arte, por favor, mírame. Por favor. Por favor, un aplauso mejor, que se lo merece. Bueno, Boquete ha sido nuestro primer corto en nuestra vida. Y ¿para qué voy a mentir? Estoy muy nerviosa, ¿vale? Pero... es que tenía aquí como un discursito preparado, pero se me ha olvidado. Y eso, me sorprende muchísimo que ha sido nuestro primer corto y ha quedado en segunda posición de 1.499 vídeos que han mandado. Y bueno, eso, agradecer a mi madre. La primera, ante todo, porque me apoya día a día en mis proyectos y trabajo y confía en mi creatividad. En segundo lugar, agradecer de nuevo a mi equipo. Otro aplauso, por favor. A Mila, nuestra profesora de arte, quien día a día de la realización del corto nos ha dado motivación, perdón, ánimo, voy, el patito no me lo llevé tampoco, ánimo, motivación y de todo, y alguien me ha faltado también, y a todos vosotros, por favor, y ya está. Amigos para siempre. Bien.
el ganador es Héctor Pérez por La Dama de Sal. Juan Hernández, ayer o anteayer. Nos dijimos cosas muy feas. Jordi Carbonell, indios y vaqueros. Idiota, contesta. He estado aquí todo el día. El ganador es Juan Hernández por ayer o anteayer y entrega el premio Manolo Primoel. Thank you.
contesta. Pues a continuación vamos a premiar a la figura del director, una figura muy importante. Ellos son los capitanes del barco, los que dirigen el cotarro. Pues sí. Exacto. Esos son. Que si todo sale bien, pues ha sido el equipo. Si sale, si mal, sale mal, ha sido el director. FISAN reconoce la labor de estos profesionales premiándoles en las distintas categorías. Tenemos el premio ASFAN. ¿Qué te ha pasado? Premio ASFAN. Ah, que dije que te había dado la tarjeta. No, porque Andaluza. Asociación. De Festivales Andaluza. Mejor director andaluz. Luego, el premio Milla de Plata, mejor director international. Y premio Holiday Inn al mejor director nacional. Nacional, vamos. Que también te viene cara de hablar en inglés, no sé por qué. Lo decimos en inglés también. Venga, Hal. Oye, es que pues el premio international. And the worst girl had it, Gator. Hey, girl. Oh my god, it's Curry! I'm your furniture! Damos la bienvenida a Aníbal Soto. Muchísimas gracias por haberme invitado a dar este premio, porque me he emocionado. Eso de 40 años atrás, Esteban, maravilloso, de verdad. Bueno, perdón. Bueno, esto es el premio ASFAN al mejor director andaluz. Los nominados son... Alfonso Díaz, El Atraco. ¿Que no me han oído? ¿O qué? Un poco más caro. Raúl Mancilla, pues sí, Lake pues... Story. Hemos estado en muchas batallas. Desde los inicios del Frente Madrid, Peñete, Jarama. Gracias, María, no hace falta, ¿eh? José Campos Aguilera, Tres Gramos de Fe. Bueno, ¿y esto qué? ¿De mañana estará terminado? Ya, tranquila, que lo tenemos, ¿eh? Hombre, aquí todavía que... Y el ganador es Tres Gramos de Fe, de José Antonio Campos Aguilera. Entrega el premio Javier Marcos Martín. Antonio Campos Aguilera, ¿algún representante de Tres Gramos de Fe? Tres Gramos de Fe no están. Ha pinchado, el ave ha pinchado. Nos ha dejado un vídeo de agradecimiento. Hola, soy José, director del cortometraje Tres Gramos de Fe. Muchísimas gracias al festival y al jurado por otorgarnos este premio. La verdad que me hace mucha ilusión, me encantaría estar allí para recogerlo, pero por tema de trabajo no puedo. Así que nada, daros mucho ánimo a seguir cumpliendo años, otros 40 años por lo menos de Festival de San Roque. Y este premio se lo quiero dedicar a todo el equipo que hizo posible Tres Gramos de Fe, porque bueno, creo que los directores en un equipo detrás no somos nada, así que va por todo ello. Muchas gracias. Thank you.
a mí me ha tocado dar el premio Mejor Hotel Boutique Milla de Plata al Mejor Director Internacional. Y los nominados son... Linda Frattini, Spider-Man. Paso porque era tan linda. Amores. Sasha Fairbus, FIFA. Dans le stock ou dans les poubelles, ça fait pas de différence, c'est du vol. Mais ça du vol, c'est pour vous, c'est du vol. Pablo Muñoz Gómez, Capitalist. Yo ya había sacado la tarjeta porque no me sabía el nombre del premio. Y el ganador es Capitalistis Pablo Muñoz Gómez. Entrega el premio Adrián Ballún. ¿Y hace cuánto que se ha ido? Rodrigo Sorogoyen, madre. ¿Qué, mi amor? ¿Pero hace 10 minutos o hace más? ¡Al trabajo, policía! Santiago Requejo, noche de paz. ¿Papá? ¿Podemos seguir con la cena, por favor? Muy bien dicho. El ángel al calabozo. Iván Sainz Pardo, Ainhoa. Premio Holiday Inn Express, mejor director nacional, a Noche de Paz, Santiago Paraujo, entrega el premio Lidia Abrón. Santiago Requejo, no Santiago Barauco, pero es igual. Que nada, simplemente pues agradecer al festival la oportunidad para todos los cortometrajistas. Que haya festivales donde podamos enseñar el trabajo es una motivación muy, muy grande. Es muy difícil hacer un cortometraje, es muy difícil que te seleccionen, es muy difícil ganar un premio. Y pues la existencia de estos festivales, la verdad que para todos nosotros yo creo que es una motivación, así que enhorabuena al festival, enhorabuena por 40 años y que cumpláis pues todos los que se puedan cumplir. En segundo lugar, pues lógicamente agradecer a mi equipo. Era una historia, la Noche de Paz, muy valiente, en un momento complicado en España con el tema de Cataluña, y simplemente queríamos lanzar un mensaje, yo creo que más allá de la política, era transmitir la idea de que hay cosas más importantes que tener razón en la vida. Muchas veces nos empeñamos en
con nuestras ideas en separarnos y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vamos a tener la posibilidad de estar con las personas que estamos conversando y no sepas una reflexión que invitas, ¿no? De verdad que hay cosas más importantes que tener razón. Muchísimas gracias al festival, es un honor y enhorabuena también al resto de novelas. Muchísimas gracias. San Juan, pero hoy pues no hemos marcado un San Roque.
Así que, bueno, nuestro corto es un poquito una crítica al mundo del cine, que también hay que darle, por supuesto, como a cualquier otro mundo. Y hace que nos permita seguir creciendo un poquito más nuestra evolución, que es la de cada día, tener un poquito más de calidad y poder llegar a hacer obras de absoluta calidad y el largometraje, si algún día para ello se presta. Este premio es escalón, seguiremos dando pasos. Muchas gracias. Cortometraje de animación. Y el ganador es Un día en el parque, de Diego Porral. Diego está estudiando en París y ahora mismo está en un proyecto en Londres, pero... Me ha dicho que mandaron un vídeo, no sé si lo tenéis o no. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Moral, el director del corto Un día en el parque. En primer lugar, siento no haber podido a San Roque al festival, ya que vivo en París y no me pilla de comida. Me hubiese encantado ir porque mi familia es de Gibraltar y restaurando, entonces he ido mucho a San Roque. De hecho, me saqué el carnet de conducir ahí. Y en segundo lugar, muchas gracias por este premio. No me lo esperaba para nada, porque esto es un corto de escuela que hice en la universidad. Y está llegando mucho más lejos de lo que jamás me pensé. Y nada, gracias de nuevo, disfrutad del festival. Y para cualquier duda, pues hablar con mi tío que va a recoger el premio por mí. Thank you.
Yo traigo una pequeñita chuleta en nombre de Aldeas Infantiles. Estamos muy contentos y agradecidos de recibir este premio a nuestro cortometraje PEZ. Cuando iniciamos este proyecto, nuestra intención no era otra que una llamada de atención hacia la infancia vulnerable. En concreto, con este corto pretendemos sensibilizar a la sociedad sobre lo importante que es para un niño tener una infancia feliz, crecer dignamente y que sean respetados todos sus derechos para que pueda convertirse en un adulto autónomo y responsable, bien integrado en la sociedad. Queríamos también concienciar sobre la necesidad de asegurar el acceso de todos los niños a una alimentación que le permitiera un desarrollo físico y psicológico. No podemos olvidar que uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Aldeas Infantiles SOS lleva presente en España desde hace 50 años. Trabajamos fortaleciendo a las familias vulnerables para que puedan cuidar adecuadamente a sus hijos. Protegemos a nuestros niños que no pueden vivir con sus padres y brindamos un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados. Y por último, acompañamos a nuestros jóvenes en su proceso de madurez e independencia. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias por este premio. Lo hace muy bien. Muy bien, ¿eh? De verdad, chicos. Son vuestros los temas, ¿no? ¿No? Ah, bueno, yo creo que los conocía. Bueno, pues nada, vamos llegando ya a la recta final de esta gala y queremos hacerlo poniéndole un broche de oro. Este año en Fixan han llegado más de 1.500 cortometrajes de todas las partes del mundo. O sea, desde Corea del Sur, Irak, Argentina, China, Canadá, India, Rusia, Estados Unidos, India, Tabania. De Cataluña toca. Tabania, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo. Será mejor. Bueno, pues estoy liado. Pues que ahora nos tenemos que ir porque hay que dar el premio al mejor cortometraje nacional e internacional. Pues vámonos. Venga, vámonos. Señoras y señores, Carmen Lorenzo. Bueno, pues estos son los nominados. Maxime Baudin, Blackout. Está muy pillo con éxito. Kyle Labor, Dad Smell. It's not bad. So. Emma. Iron Hand Duffy, Good Luck. Emma. De Ian Han Duffy. Pero como no puede venir, ha perdido la red aquí a Irlanda y Daniel Wilman. Nos deja aquí un pequeño vídeo de agradecimiento. Hi, I'm Ian Han Duffy. I'm the director of Gridlock. Thank you so much for choosing my film Gridlock to win the Best International Short Award
It's a huge honor. I'm absolutely delighted to win this award. So thank you to the festival and to the jury for choosing this film. I'm really sorry I can't be there in person to accept the award. I'd love to be over in Spain right now with you guys, but unfortunately I couldn't be there. Gridlock for me was always just an attempt to try and make as an exciting thriller as possible, something, a mystery for the audience to solve. So I'm delighted to see that it's translating and traveling to places like Spain, and audiences are connecting with the work. And again, I'm just really delighted to win this award. It's a huge honor. So thank you again, and I hope you enjoy the film. Thank you. Nominados al premio Esteban Gallego al mejor cortometraje nacional son Pedro Sancho, La Madrina. Sigue con el móvil apagado. Se ha ido, mamá. Qué vergüenza. Vergüenza ninguna. El abuelo de Martín. Hugo de la Riva, Tarde de pesca. Vosotros también os vais a morir pronto. Joder con Martina. ¿Eso es verdad? Claro que no. ¿Os parecerá una tontería? Gabriel Lúbido López, El Baño. ¡Yo de dientes! Estoy súper emocionada. Tiene que significar algo, ¿no? El Pepillo. Y el premio Esteban Gallego al mejor corto nacional es para Tarde de pesca de Hugo de la Riva. Y entrega el premio a Esteban Gallego. Y por este premio, bueno, pues me llena de alegría porque fue un trabajo para mí muy especial. Tuve la suerte de contar con un equipo extraordinario de personas. Quiero agradecerlo al Consejo de la Juventud del Cáceres de San Juan, a Las Lagunas de Ruidera, de donde soy yo, de La Mancha. Y bueno, pues nada, gracias y dedico este premio al equipo y a Miguel Rollán, que tuvimos la enorme suerte, el lujo de poder contar con él y de conocerle, y además se le homenajea en esta gala. Así que muchas gracias a todos. Y enséñalo, bueno, que se vea. De la 40 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque. Enhorabuena a los premiados, claro. Por supuesto, un aplauso para todos ellos. Animar a los que sigan haciendo cine, a las instituciones, a que colaboren y pongan de su parte para que estos premios puedan darse, claro. Y estos cortometrajes salgan adelante, y al público que tiene que llenar la sala para que todo esto siga adelante. O sea, que es un esfuerzo de todos. Queremos cerrar esta magnífica noche de una forma muy especial y entrañable, y para ello requerimos la colaboración del señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez.
ocasión, el festival quiere rendirle homenaje a la figura del actor Tela Marinera, Miguel Reyano. Me engañaba como si fuera marido, con el compañero ese, el que se quedaba con ella haciendo las horas extraordinarias. Lo que pasa es que jodía por las mañanas. Buenas noches. Buenas noches. Pues no sé si lleva de algo. Porque fumar, yo fumaba. No sabéis lo que es tener tres tíos pegados al culo día y noche. Bueno, no me dejan solo ni para mear. No puede ser. Venga ya. Pero puede ser. Te lo voy a mostrar. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡España! ¡No podemos, eh! Oye, vale que le echéis a la terraza colilla, papel, basura, bote de cerveza, mira, sujeta, sujeta. Mira, mira. ¡Alberto! ¿Y qué se toma Andrés? Y a mí, que me se olvidan las cosas de Ulises. Me acuerdo mucho de la historia de España, pero mucho. Es más, yo creo que siempre tengo presente la historia de España. Pero las cosas de Iglesia me se olvidan. ¿O se dan al vino aquí, al tiro? De manera no consagra, lo digo yo. Eres un borracho sinvergüenza que nos está dejando sin el vino de consagrar todos los días y te voy a romper la cabeza. Bien, te he aceptado tu solicitud. La semana que viene empiezas tus prácticas aquí en Gran Escuela. Muchas gracias, Félix. Eso sí, ahora tienes que rellenar los horarios formularios. Ah, sí, sí. ¿Actriz? Primero fue bailarina, después diseñadora, luego malabarista y ahora actriz. Sí, yo lo que quiero es actuar, papá. Quiero sentir, quiero ser otras personas. Ah, no me extraña. Yo también querría ser otras personas si fuera tú. Dime ahora mismo dónde está mi hija. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué has arrancado estas flores de mi maceta? El instituto no va a presentar ninguna denuncia contra su hijo. Pero la dirección ha decidido expulsar del centro. Si no nos echamos una mano entre nosotros, tal como están las cosas, apaga y vámonos. Si alguna vez necesitáis cualquier cosa, por pequeña que sea, me acercáis a vosotros. Sino porque Paul Newman, que era un tipo muy guapo, muy buen actor y muy listo, un ser humano excepcional, cuando llegó el momento de morir se lo hizo estupendamente en un rincón y se da la lata a nadie, decía, le gustaba correr en coches, porque decía que es la única manera de saber si era el primero o el segundo. Se puede medir qué vaca da más leche, o
quién salta más altura, pero qué actor es mejor o qué novela es la mejor. Es injusto. Pero este homenaje creo que es por mi trayectoria, que es larga, no sé si buena o mala, pero es larga. Y sobre todo yo lo interpreto por mi contribución al mundo del cortometraje, que como han dicho al de Santiago, es muy difícil hacer un corto. Y yo voy a ir al cielo, a la fila 1, centradita además, porque hago todos los cortos que puedo, porque si requieren los directores piensan que puedo ayudar mínimamente a llevar adelante un corto, como me voy a negar. Acabo de hacer 3 seguidos, ahora vengo de vuelta a hacer el tercero. De manera que quiero agradecer sinceramente, emocionadamente, al Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque por darme el primer premio que me merezco. Este es mi nombre. Una hazaña insólita en este país. De manera que muchísimas felicidades a vosotros, a los que sois capaces de organizar.